tal? ¿Cómo les va? El saludo cordial para quienes nos están acompañando en este momento. Segunda edición de Reflejos en el Estudio. En esta ocasión el tema que nos convoca es la historia de los no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para ello, bueno, estamos con su secretario general, Eduardo Tello. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Transitando nuevamente los últimos momentos previos ya a las elecciones de la semana próxima, ¿no? Un nuevo comicio, una nueva elección para un nuevo periodo de ATURC. Sí, fundamentalmente en el caso mío es el inicio del fin, porque con esto cumplo ya mi último mandato y dejo el lugar a quienes vienen con más fuerza y con más énfasis a continuar la labor del sindicato. Te propongo para comenzar ver unas imágenes, un pequeño micro que hicimos nosotros reflejando un poco la historia de los no docentes universitarios allá por los años 70. Vemos las imágenes, señor director. Los primeros no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto comenzaron a realizar sus actividades en la sede de la vieja Dirección de Tránsito de la calle Sarmiento. También el desaparecido Hotel Bristol en el Boulevard Roca ofició de lugar de encuentro y ámbito de trabajo en los almuerzos, en las clases y en las colaciones de grado que allí se celebraban. Desde la instalación del primer pilote en el campus, el personal no docente de nuestra uni se concentró en un amplio espectro laboral, participando en asambleas gremiales, despedidas de año y la organización de los clásicos Juegos Deportivos Universitarios, con la entrega de premios a las delegaciones participantes de la competencia. Mientras llegaban los primeros teléfonos a las oficinas de rectorado y los cubículos de turno, el registro de inscripción de alumnos se incrementaba notablemente al ritmo de la oferta y la demanda académica de los nuevos horizontes elegidos. Bueno, veíamos allí las primeras imágenes de aquellos años 70, la vieja Dirección de Tránsito de la calle Sarmiento, como reflejaba el material, oficiaba, ¿no?, de lugar de encuentro para las inscripciones de los incipientes alumnos a cada una de las carreras. Contanos, Eduardo, ¿cómo fueron aquellos primeros años de formación paralelo a la creación de la universidad en el 71? La creación. Yo en realidad no. Lo único que puedo hacer es transmitir comentarios. Yo, mi actividad en la Universidad de Río Cuarto a partir del año 79. O sea que antes no tuve ninguna relación. Sí sé que en el año 72 se da el primer movimiento para fortalecer la posición de un sindicato no docente. Y luego, obviamente, a los 3 años ya teníamos el golpe militar encima. Entonces, yo creo que la explosión no docente en el ámbito de Río Cuarto fue luego de la caída de la dictadura militar. Años muy difíciles, ¿no? Justamente para una lucha, para una pelea, para una organización sindical. Vos estás diciendo que empezás tu intervención más activa en el año 79, año de Videla. ¿Cómo eran esos primeros inicios y cómo se podían hacer esos primeros movimientos gremiales? Y era, uno que tenía idea de lo que estaba pasando. Se manejaba con mucha cautela. Uno llegaba a reconocer fácilmente lo infiltrado que las Fuerzas Armadas tenían acá adentro. Entonces era un poco
estar cubriéndose todo el tiempo. Y dentro de ese cubriéndose, en la medida que uno iba generando ámbitos de confianza, iba teniendo esas discusiones y esas juntadas para ir viendo cómo podíamos, de alguna manera, recuperar la actividad democrática. Y bueno, eso lo pudimos hacer cuando la dictadura ya se quiebra y cuando se generan condiciones para otro tipo de laburo. Río Cuarto como tal, desde el 72 a la fecha, y empezaban a interrelacionarse con compañeros de otras casas de estudios, ¿no? Como para ver un poco... Sí, había reuniones ya, reuniones tratando de ver cómo iba a ser la salida a esta nueva democracia. Y se veía reflejado a la salida de la dictadura toda esa ganas y necesidades de la gente de generar cosas nuevas. Estábamos hablando de 1972 como año de creación de ATURC, ¿no? De sí. La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un año después, 1973, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, en Orcomoyes, se da un paso fundamental, ¿no? Justamente para la concreción de todos esos anhelos que por ahí estaban un poco divididos y se genera un fuerte consenso de unificación. Sí, había ciertas diferencias en nuestra federación, que en ese congreso de Orcomoyes se dejan de lado las diferencias y se comienza a transitar el camino de la unidad. Un camino de la unidad que más allá de lo teórico, en realidad comienza a efectivizarse en los años 83, 84. Y ahí es donde realmente la unidad de la FATUN deja de ser una declamatoria y se transforma en una política abarcativa de todos los sindicatos del país. Tu participación inicial allá por el año 1979, ¿cuáles eran aquellos primeros reclamos o aquellos primeros derechos por los cuales se bregaba en ATURC, en nuestra casa de estudios? Bueno, fundamentalmente era poner en marcha todos los sistemas internos del sindicato. En ese momento ya el Nelson estaba piloteando de alguna manera toda esa movida y poco a poco se fue avanzando en lo que es la recuperación definitiva de la democracia sindical. En el año 84, donde tenemos las primeras elecciones gremiales después de la dictadura. En las elecciones del 84 yo lo enfrento a Farina. Obviamente la paliza que recibí es inolvidable, pero digo, ese enfrentamiento creo que fue producto de traer mecánicamente a esa realidad cuestiones que habíamos vivido en el peronismo en los años 70. Poco tiempo después Nelson me convoca a trabajar junto con él y no tuve ningún problema en hacerlo. En la medida que lo fui conociendo, me di cuenta que esas diferencias que uno tenía
en la cabeza como preconceptos, en realidad no existían, y de a poco fuimos consolidando una relación que en lo político duró 34 años. Y en esos 34 años creo que la comunión de intereses que tuvimos fue permanente. Una efervescencia política, ¿no?, de los años 80, con la incipiente recuperación de la democracia de la que vos hablás, y ese intercambio de ideales que luego aparecían confrontados y luego se terminan juntando. Sí, aparte viene junto con el tema sindical, viene otro envión emotivo en la universidad, que empiezan los procesos de normalización con los primeros procesos electorales para elegir rector. O sea que a partir del año 84, digo, la Universidad de Río Cuarto, un permanente generación de cuestiones políticas. Y la participación nuestra, obviamente, en el aspecto político institucional siempre fue muy marcado. Eduardo, te propongo una pequeña pausa, un pequeño corte, y luego seguimos con más Reflejos en el Estudio, segunda edición, la historia de los no docentes universitarios de nuestra propia Casa de Estudios. Continuamos en esta segunda parte de Reflejos en el Estudio, haciendo una especie de revisionismo histórico de los no docentes de nuestra Casa de Estudios, con su actual secretario general, de periodo que ya está culminando, ya que la semana próxima, como todos sabemos, hay elecciones para un nuevo periodo. Nos decías, Eduardo, antes de la pausa, que te habías presentado como primera vez y en forma opositora a Nelson Farina en el 84. Pasaron 25 años, ¿no?, hasta el 2009, para que fueses elegido por primera vez secretario general de la asociación. Sí, en el año 86 ya lo acompaño Farina como secretario adjunto. Eso lo hago hasta el año 98, donde me retiro por un tiempo largo de la actividad sindical. Me dedico a terminar mis estudios. Se me designa en un cargo político dentro de la universidad. Y en el año 2009 se da la situación para que retorne a la TUR. Y ahí ya sí el Nelson generosamente me cede el sindicato de secretario general, y bueno, se pusieron en marcha estos 14 años que llevamos hasta la semana que viene. En declaraciones efectuadas justamente hace un tiempo atrás, más o menos consonantes con ese periodo de 2009, decías por ahí que los principales desafíos eran un poco la participación de un cogobierno más activo por parte de los no docentes y un reconocimiento económico mayor al que se tenía en ese momento. Dos ejes con los cuales se habían trazado ustedes como desafíos. ¿Crees que se ha logrado tanto uno como el otro? Sí, nosotros los tres ejes de esa campaña del 2009 fue mayor participación en el gobierno, cosa que lo logramos. Mayor financiamiento en la planta no docente, cosa que lo logramos, y asumirnos como gestionadores de una transformación generacional que se iba a dar en el campo sindical y en el campo laboral no docente.
Eso todavía está en proceso, pero creo que también es otro hecho que vamos a terminar consolidando. Coincidentemente con esto, veíamos ahí en el micro las primeras imágenes que nos hablaban del nacimiento de la organización con unas tareas más, si se quiere, administrativas, ¿no? Y acompañando todo lo que era la gestión de inicio de la universidad. Eso con el tiempo se fue modificando, paralelamente a los dichos de los ejes temáticos que ustedes se trazaban, y el quehacer del no docente universitario fue atravesando todos distintos estamentos, ¿no? Sí, porque empezaron a aparecer los compañeros especializados en laboratorios, empezaron a aparecer los compañeros de mantenimiento y servicios generales, empezamos a aparecer los trabajadores relacionados con la obra pública, empezamos a aparecer los trabajadores relacionados con la salud. Es decir, en la medida que la universidad crecía, obviamente que crecía el ámbito de actuación del sector no docente. Eso nos fue permitiendo hoy, tener una operatoria de servicios amplísima. Ya cubrimos radio, cubrimos canal, cubrimos una serie de cuestiones que incluso hasta no hace muy lejos del tiempo. Unirío tuvo un empujón financiero hace 12 años, 15 años. Y seguramente el avance de la tecnología y las nuevas modalidades académicas que van a tener los sistemas universitarios del país y nos van a ir llevando a ir avanzando sobre otros tipos de conocimiento que quienes nos estamos yendo hoy seguramente no los tendremos nunca. La conformación también de la escuela secundaria y la implementación de carreras universitarias de especialización para personal no docente fueron también, ¿no?, un eje temático fundamental, justamente eso en la capacitación profesional de cada quien desempeña tareas en su área. Sí, nosotros siempre le hemos dado un fuerte énfasis a eso, tal es así que hemos creado como planta propia el centro de capacitación y formación no docente, en donde hemos dado innumerables cursos, hemos hecho el secundario para que lo terminen compañeros que le faltaban materias, hemos puesto en marcha la licenciatura en gestión universitaria. Es decir, yo creo que todo lo que sea capacitación es un elemento fundamental para el trabajador. Alguna vez yo leí por ahí de un pensador que decía que cuando el saber llega al lugar de un trabajador se empieza a alejar la injusticia. Y yo creo que a eso fundamentalmente apunta el capacitar a los compañeros. Queda una semana nomás ya de mandato, después de 13 años de gestión, del 2009 hacia el 2022, ¿no? Una palabra final que quieras destacar, un mensaje para las sucesivas generaciones que vienen ahora acompañando este movimiento, que paralelamente a los cambios del sistema y a los cambios por vos manifestados de tecnologías y otras costumbres, se va realimentando y va adquiriendo otras tonalidades, ¿no? Las sucesivas y nuevas generaciones que se van incorporando a la Asociación Gremial No Docente. Sí, pero más allá de todas esas novedades que no ocurran, hay cuestiones fundamentales que un sindicato no la debiera perder nunca. Uno es el concepto de unidad. Digo, unidad no de pensar todo igual, unidad de estar de acuerdo en qué puntos acompañar y poniendo siempre al sindicato por encima
de cualquier otro interés y la participación de las afiliadas y los afiliados al sindicato. Yo siempre le digo a los compañeros cuando nos felicitan y se felicitan por algún logro que conseguimos y demás, que yo les digo que en realidad todos hemos sido parte de eso, porque si ellos creen que yo me siento en una mesa paritaria y consigo un gran acuerdo por el solo hecho de ser Eduardo Tello, que están equivocados. Yo consigo grandes acuerdos porque quienes están del otro lado de la mesa saben que detrás mío tengo el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores. Entonces, desde ese apoyo es donde nace toda esta conjunción de hechos que se terminan materializando en los grandes logros. Entonces, para el futuro, ¿qué me queda decirlo? Compañeras y compañeros, mantengan la unidad, sigan creyendo en este sindicato y obviamente tengan toda la confianza en el compañero Garis. Me ha acompañado 12 años como secretario adjunto. Tenemos más de 30 años de amistad y no tengan ninguna duda que lo apoyo con toda mi fortaleza. Son 50 años de historia, ¿no? Del 72 a la fecha, casi paralelo a la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la historia del movimiento obrero y sindical de los no docentes de la Casa de Estudios Local. Así que, bueno, muchas cosas te quedan en el tintero por hablar en este espacio de media hora que hemos tenido. Pero como siempre, Eduardo, bueno, esta será tu casa. Bueno, muchas gracias. Estamos yéndonos ahora hacia una tercera edición, la semana próxima, más reflejos en el estudio, siempre atravesando distintos ejes temáticos que nos vinculan, que nos realimentan, que nos llaman a hacer, a convocarnos nuevamente semana tras semana con todos aquellos hechos, con todos aquellos episodios que formaron parte de nuestra querida Universidad Nacional de Río Cuarto. Será hasta la próxima semana entonces. Thank you.